Tiene la palabra el diputado Wolf Waldo. Gracias, presidenta. En primer lugar, le quiero pedir el nombre del interbloque que permitan entrar al escribano Lorenzo, que está en la puerta, que viene a librar un acta y se le está negando el acceso. Eso debido a que estamos en una sesión bizarra, casi una película del cine absurdo, porque en teoría nosotros no estamos presentes. Si usted se da vuelta a su izquierda, tiene un tablero donde yo, por ejemplo, no figuro sentado. Y usted, en el acta que tiene ahí, yo no figuro como presente, como tampoco figura como presente el diputado Tonelli, que está a mi lado, como tampoco figura presente el diputado Iglesias, que está a mi lado, como tampoco figura presente el diputado De Marchi, y así podría seguir. Entonces, lo primero que le quiero decir a la ciudadanía que nos está viendo, que esta sesión es un escándalo, está viciada de nulidad de hecho. La historia nos muestra múltiples casos de gente que se arroga la representación de la palabra y la ley y cree que porque dice que algo es legal, es legal. Yo le pregunto a los ciudadanos que están en su casa, que también nos votaron a nosotros, escuchar a diputados de la Nación sentados en este recinto decir que la única palabra válida, la del Poder Ejecutivo, es bastardear el sistema democrático y republicano. 257 bancas aquí, diputados de la izquierda a la derecha, desde el liberalismo al intervencionismo, desde las provincias más postergadas hasta las más ricas. Representamos el crisol de valores que representa una república y no un sistema feudal por el cual hay un mandatario que dice lo que hay que hacer. ¿Y sabe qué, diputada, presidenta? Este país tiene una tristísima historia de invisibilizar a la gente. No voy a hacer una chicana política porque pasó mucha sangre por la Argentina como para que nosotros estemos invisibilizados. ¿Sabe qué? Ofende el que quiere y no el que puede. Ustedes no están invisibilizándonos a los diputados que estamos aquí presentes. Ustedes están invisibilizando a 10 millones de argentinos que nos eligieron para que aquí seamos contralor del Poder Ejecutivo. Ustedes están invisibilizando a 10 millones de argentinos que nos dieron mandato para que no venga alguien que se arroga la representatividad de la palabra y nos explique, con todo respeto, como hizo usted antes sentada en su banca, el significado de la palabra consenso dándonos una orden. Porque la palabra consenso significa unanimidad. Por más que ustedes puedan comprar o corromper al Poder Judicial y el día de mañana se desentienda de la vergüenza que estamos dando aquí como órgano representativo por antonomasia de la República y diciendo que aquí hay evasión del consenso, aquí no hay consenso, por más que compren esta voluntad. ¿Y sabe qué? Señora presidenta, le estoy hablando, gracias, y es a usted que se le habla desde aquí, desde el recinto. Le agradezco. Sí, vino el colega suyo, Juan Martín, a hacerme un pedido. Gracias. Quiero decirle que el presidente Massa, cuando estuvo antes, dijo, mientras le pedía la palabra una colega mía, regístrese con el dedito. Yo le quiero pedir en nombre de todos, los ciudadanos no saben, nosotros aquí, en nuestra butaca, nuestro pupitre, tenemos un lector de huella digital. Le pido que lo habilite, porque aunque usted no quiera, nosotros estamos aquí presentes. Me cargaba el presidente antes diciendo, no se pare que no sale en la televisión. Si no salimos en la televisión, nos invisibilizan. De hecho, dése vuelta, diputada, presidenta, hacia su izquierda. Yo no estoy presente. Y cuando yo no estoy presente, no están presentes 250.000 bonaerenses que me votaron. Y cuando no está presente la mitad del recinto, no están presentes 10 millones de argentinos que nos votaron y nos pidieron que acá defendamos su voz, aunque usted no nos escuche.
¿Sabe cuándo uno se recibe de demócrata? Cuando le toca perder y poner la cara y honrar la democracia. El 10 de diciembre del 2015, mientras asumía el presidente Macri, su espacio político no le traspasaba el mando. Pero sin embargo nosotros, los 116 diputados que estamos acá, cuando al presidente Macri le tocó perder, vinimos el 10 de diciembre del 2019 y aplaudimos al presidente Fernández porque honramos la democracia. ¿Y sabe qué quiere el destino? Que antes habló el diputado Moró y usted es la presidenta de la Cámara. En este momento, ejerciendo la presidencia, yo me acuerdo el 14 y el 18 de diciembre del 2017, cuando usted circulaba por las bancas patoteando a los diputados para que se caiga una sesión. Lo único que estamos haciendo nosotros hoy aquí es pidiendo que se nos visibilice y que se visibilice el valor de la palabra consenso. Una democracia sabe cuando cae. No solamente cuando alguien trata de vulnerarla como trataron ustedes el 14 y el 18 de diciembre del año 2017. Cae cuando aparece un cachivache como Maduro y habla con un pajarito. Cae cuando desde la presidencia de la Cámara se mira a su costado y se invisibiliza a 10 millones de argentinos. Vamos a seguir levantando la voz. Que ustedes no nos escuchen no quiere decir que nosotros no tengamos derecho a expresarnos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado.